mando un saludo a toda la familia Médico Mundi Navarra en su asamblea en este 40 aniversario. Pues ya se podrán dar cuenta que estamos aquí todos bastante contentos, alegres. Llevamos muchas horas ya de grabación, la hemos pasado bastante bien. Estamos contentos y alegres. Y siento que es porque 40 años de Médico Mundi Navarra realmente son muy significativos para el pueblo guatemalteco. Médico Mundi Navarra en todos estos años ha significado para Guatemala un apoyo solidario, comprometido con la población que más lo necesita. Especialmente en los últimos años, saben ustedes que estamos desarrollando una iniciativa sanitaria que desde los acuerdos de paz no existía algo similar. Es algo que realmente propone cambios de fondo y de transformación del sistema de salud de Guatemala. Es un aporte significativo en la historia. Y quiero decir esto porque realmente hoy en Guatemala hay posibilidades reales de que este sistema de salud, que está un poco precario, diríamos con políticas no adecuadas, están significando hoy desde la cooperación de Médico Mundi Navarra una alternativa. Ya saben del modelo incluyente de salud, y este modelo pues está en la intercrucijada de la política sanitaria, hoy es centro de debate y potencialmente podría beneficiar a muchas personas y eso es bastante importante. Así que, aunque Lidia hablará después de mí y le hará los agradecimientos, yo quiero agradecer a nivel personal, porque para mí, en lo personal, profesionalmente, pues ya se podrán imaginar lo que esto ha sido, ¿verdad? Ha sido una experiencia seguro y irrepetible y muy especial. Gracias por la calidad humana, gracias por todo el cariño y la solidaridad de ustedes hacia nosotros. Nos vemos. Hola a todos y todas allá en la oficina de Burlada. Como habrán observado, nos ha correspondido el honor de dirigirles unas palabras a los más viejitos y viejitas de esta oficina. Me integré al equipo de trabajo hace un poquito más de 12 años y puedo decirles muy sinceramente que personal y profesionalmente para mí ha sido un regalo, una gran escuela, he aprendido muchísimo y algo que me ha permitido trabajar en lo que considero mi vocación. Me corresponde, a nombre de todo el equipo de trabajo en Guatemala, expresarles nuestro profundo agradecimiento por su complicidad, por su respaldo a nuestras propuestas, a nuestros sueños, muchas veces a nuestras locuras, por haber estado a la par como nuestra otra mitad, y decirles que ha sido afortunadamente una hermosa coincidencia, ya que parafraseando aquella canción latinoamericana que a lo mejor algunos de ustedes conocen, en donde dice que somos vecinos de este mundo por un rato y hemos coincidido, ustedes y nosotros, entre tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, hemos coincidido. Así que gracias también por eso. Felicitaciones. Reciban un cordial saludo a todo el equipo de Médico Mundi, la asamblea, la junta directiva, al equipo de trabajo en la oficina en Burlada. En esta hora queremos desearle un muy feliz aniversario por estos 40 años de trabajo. Queremos recordar con mucho cariño a Martina, a Alfredo Amibilia, a Javier Pagola, a José Miguel Aranda, a David Barea, a Idoya y a Nacho. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos han dado a este país, a Guatemala. Reciban muchas bendiciones y un abrazo fraternal de todo el equipo de ISIS y Médicos Mundi. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Médicos Mundi!